El cáncer de mama continúa siendo uno de los problemas más importantes de salud y el cáncer más frecuente en las mujeres. Sin embargo, en los últimos años estamos viviendo unos avances significativos en su lucha para combatir esta enfermedad y conseguir mejorar los resultados. Para ello, en la lucha del cáncer de mama, debemos basar nuestra estrategia para combatirlo en tres hechos fundamentales. En primer lugar, hábitos de prevención saludables para reducir la aparición de esta enfermedad. Es importante llevar una vida sana, llevar una dieta adecuada, evitar hábitos tóxicos, evitar la obesidad y una dieta adecuada y un ejercicio físico. En segundo lugar, también es muy importante que las mujeres contribuyan a favorecer su diagnóstico precoz, basado en dos hechos. Uno, en la autoexploración y en los controles ginecológicos. Esto es importante para la detección precoz de pequeñas lesiones que después podrán ser tratadas de forma radical. También es importante contribuir a los programas de diagnóstico precoz con la práctica de mamografías de control, especialmente a partir de los 50 años. El tercer gran aspecto de la lucha contra el cáncer de mama y que estamos viendo avances significativos en los últimos años es su tratamiento. No solo porque el diagnóstico precoz contribuye a obtener mejores resultados porque tratamos lesiones más pequeñas y más localizadas, sino también por los avances en los nuevos medicamentos que están llegando a la práctica clínica y que se están traduciendo en una mejora de los resultados, fruto de la investigación clínica, fruto de los estudios que nos permiten hoy tratar con mayor eficacia esta enfermedad. Finalmente, también recordar que después del tratamiento del cáncer de mama es importante hábitos de conducta terapéutica y hábitos de seguimiento que nos permitan controlar la enfermedad y reducir los efectos secundarios del tratamiento, contribuyendo a reducir también las secuelas de la enfermedad, no solo porque tenemos cirugías y radioterapias más eficaces, sino también porque hay programas de cirugía plástica que nos permite reconstruir y rehabilitar aquellos órganos, especialmente la mama, que hemos tenido que tratar durante el tratamiento radical. Todo ello para facilitar que las mujeres se curen más y además tengan una mejor calidad de vida.